tenemos esa determinación política y las condiciones creadas para ella. La vicepresidencia económica agrupa a todos los ministros del área económica. Nosotros, bajo la orientación del presidente Maduro, aquí el jefe de la hacienda pública es el presidente Maduro, desde el punto de vista constitucional, es decir, aquí hay un solo gobierno, un solo planteamiento. Se ha creado esta instancia donde participan todos los ministros del área económica. Todos los lunes nos reunimos, permanentemente, de manera sistemática. Es un poco como el órgano superior de vivienda, ¿no? En base a esa experiencia extraordinaria que nos ha permitido dar una respuesta contundente, uno de los mayores problemas que tiene nuestra población, así trabajamos. Y tenemos dos ámbitos de actuación, un ámbito económico-financiero, donde trabajamos todos los temas financieros, trabajamos en conjunto con el Banco Central en distintas instancias de coordinación, por supuesto cada quien en sus roles, pero estamos trabajando, no tengan duda, coordinados en el tema económico-financiero, y tenemos el ámbito de la economía productiva, donde hay grandes ministerios, por supuesto está la parte petrolera, está la parte agrícola, la parte alimentación, agroindustrial, está nuestro vicepresidente del desarrollo territorial, que tiene una gran labor en desarrollo y unas grandes tareas que cumplir, los distintos ministerios que están, y permanentemente estamos trabajando y permanentemente en contacto con el presidente Nicolás Maduro. Nos vemos varias veces a la semana, vamos tomando decisiones porque sabemos que la economía es el centro y va a seguir siendo el centro de todos los temas que están en discusión acá, y nosotros vamos a seguir impulsando nuestro modelo. Hemos convocado a nuestros gobernadores como jefes de cada estado, jefes políticos, a que se sumen a esta tarea. Hemos convocado a nuestras empresas estadales, que tienen un gran peso en la economía nacional, a que se sumen a esta tarea, y por eso ahora convocamos a los privados, todos solos en una tarea que es una tarea nacional. Pero nuestra economía tiene algunas características. Vamos a mencionarla. Nuestra economía ya va a ser centenaria en la producción de petróleo. Es sin lugar a duda nuestro país, uno de los 5 gigantes petroleros. No solamente somos uno de los principales exportadores de petróleo desde el principio del siglo pasado, sino que hoy día somos uno de los 5 gigantes petroleros por la dimensión extraordinaria de nuestras reservas del petróleo. Tenemos aquí, más en la faja petrolífera, más de 272 mil millones de barriles de petróleo. Tenemos más de 316 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas. Un número fantástico, un número mucho mayor que cualquier hermano país del Golfo Pérsico. Es una condición extraordinaria que nos da, y así está en el plan de la patria. Pues somos un país petrolero, es una realidad. Y nosotros, luego de casi 80 años de producción petrolera en el sistema concesionario con las transnacionales, hemos dicho, si ayer la renta petrolera fue una maldición para nuestro pueblo, fue la historia del saqueo de nuestro pueblo, hoy la industria petrolera y la utilización de la renta petrolera es una herramienta de liberación de nuestro pueblo. Es una herramienta que vamos a utilizar, como estamos utilizando en nuestro gobierno, de manera precisa, ya lo vamos a explicar, para superar el modelo rentista petrolero. Entonces pareciera una contradicción. No, nos tenemos que reconocer como un país petrolero y que va a seguir siendo petrolero y una potencia petrolera, pero a la vez tenemos un modelo rentista petrolero que debemos superar, porque es un modelo que nos ataba a una economía periférica de la economía norteamericana, una economía dependiente y un capitalismo atrasado, ¿no? Vamos a tener una